Bueno, la idea del Circo Beatnik es llevar a quien esté mirando el catálogo hacia un viaje por todo el mundo y del circo y sus personajes. Fue una idea de Ramin, él la trajo, estaba muy entusiasmado con la propuesta y bueno, por supuesto que a nosotros nos encantó automáticamente, nos pareció excelente y nos divirtió también, nos pareció un desafío poder concretarla, ¿no? A buscar referencias, asesorarnos. Ahí fue donde se incorpora Martín Díez. Nos propone los diferentes elementos y cómo los íbamos a revisar, ¿no? Diseñado y llevó, la verdad, que muchísimo tiempo de preproducción, ¿no? Fueron unos 3 o 4 meses de preproducción. Con el tema del casting, hubo dos castings, un casting de actores, que fue muy divertido, porque bueno, fue así como un día así como de ver pruebas y malabares y gente que tenía muchísimo talento y nos ayudaron muchísimo, nos enseñaron muchísimo de lo que son, bueno, las técnicas de las acrobacias y las disciplinas que se practican, ¿no? Dentro de la arena del circo. Y hubo otro casting de modelos, se buscó mucho y bueno, hasta llegar al staff de gente que quedó, que fueron muchos modelos. ¡Pasen y vean! ¡The Picnic Circus! Temporada 2009, otoño-invierno. Tomas se hicieron en 2 semanas, fueron jornadas muy exigentes, había muchísimo que hacer, fue una mega producción.
yo trabajé en equipo con Solo Patín, y que bueno, ella tiene manejo sobre las luces de cine, porque en ese caso, bueno, tomé la decisión de utilizar luz de cine para poder mantener el mismo lenguaje de iluminación en el interior de la carpa y en el exterior. El vestuario también, eso está súper pautado. Ahí tuve que tomar una decisión en cuanto a la elección de colores. Se eligieron, bueno, el rojo, el blanco, el negro y algún, pero apenas algún toque de color, pero nada demasiado protagonista. Eso fue muy importante porque no hubo una competencia entre el modelo y el artista.